tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida también a la grada de Fondo Norte, que está aquí a mi derecha. Buenas tardes, vamos a inaugurar lo que son estas pistas multideportivas que desde la Concejalía de Educación y Deportes se han gestionado por parte del Ayuntamiento para el disfrute de todos los chicos y chicas y amantes al deporte de toda esta zona. Yo simplemente voy a desear que esta pista tenga una buena acogida entre todos y te voy a pasar la palabra, como no, al alcalde de la ciudad, a Rubén Rodríguez, que imagino que tendrá más cosas que decir que yo. Rubén. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que estáis por aquí y a los que nos vais a ver a través de las cámaras de televisión, Turismo Actualidad, Telecondado. Muchísimas gracias a Mónica y a todo el equipo juvenil cadete de vóley de la ciudad. Muchas gracias por estar aquí con este pequeño partido exhibición de nuestras campeonas de vóley. Pues vamos a hacer la inauguración oficial de estas pistas. Bueno, que se han gestionado a través de los planes PFEA del año 2016-2017. Bueno, y está aquí, pues esto va a permitir que todos los chavales y chavalas de la ciudad, mayores y más pequeños, pues puedan hacer deporte gratuito. Como bien habéis visto, pues además de vóley, la pista también puede albergar tenis, además de fútbol sala y baloncesto. Así que espero que la disfrutéis, que sea de vuestro agrado y sobre todo que la cuidéis, que también depende mucho lo que dure del cuidado que le demos. Así que muchísimas gracias a todos por los que habéis venido por aquí y nada, esperemos que disfrutemos de nuestras campeonas en esta exhibición. Muchas gracias. Adrián Iglesias, concejal de Deportes, que va a hacer entrega junto con el alcalde ahora de un diploma que yo voy a leer. Dice: el ilustrísimo Ayuntamiento de Bollos Par del Condado y la Concejalía de Deportes otorgan el presente diploma a las Escuelas Deportivas Municipales de Voleibol por su participación en la inauguración de la pista multideportiva del Centro Cívico Bollos del Condado 26 de junio de 2017. Adrián, la niña de juvenil de voleibol. Bien, muchas gracias. Sobre todo darle las gracias a la Escuela Deportiva Municipal de Voli por estar siempre al pie del cañón, siempre que se les necesita estar ahí. Bueno, y pues, como ha dicho el alcalde, pues hemos querido también dar una exhibición de voli para demostrar que aparte de las pistas de fútbol y de baloncesto, pues también puede albergar otro tipo de modalidades como voleibol o tenis. Las redes estarán en el Polideportivo Municipal a disposición de todo el que la requiera. Y bueno, pues espero que sea del agrado. Y bueno, es una apuesta que tenemos por el deporte gratuito, no solo a nivel de escuela deportiva federado y no federado, sino deporte gratuito. Y quiero recordar que aparte de estas pistas multideportivas que se ha gestionado gracias a los planes de empleo rural, también hemos firmado para el próximo curso académico convenio con todos los centros de primaria, Reyes Católicos, Manuel Pérez y Las Viñas, para también dar deporte gratuito a todos los niños en edad escolar de primaria. Así que con esto pues se da un pasito más para conseguir una vida saludable a todos los niveles, a nivel de colegio, a nivel de escuela. Y bueno, espero que disfrutéis todos los amantes del deporte aquí en estas pistas y, como ha dicho el alcalde, que la cuidéis. Queremos hacerle reconocimiento a nuestro equipo cadete juvenil por este detalle que ha tenido con nosotros. Y así que muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, a disfrutarlo. Ahora pasan las chicas, también su monitora, Mónica, a recoger su diploma. Luego harán un partido de exhibición. La niña de la Escuela Municipal de Deportes de Voleibol. Venga, vámonos. Aquí te vamos a dos, por correr y por el bosque. Se ve esa máquina, ¿eh?